¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les vengo a traer un video muy interesante y que, como ya deben de saber, uno de los packs más sobrevalorados por toda la comunidad recientemente ha vuelto a la tienda de Fortnite. Así es, amigos, estoy hablando de este pack que sé que muchos de ustedes les encanta y que también lo estaban esperando, y como sé que muchos de ustedes están interesados en comprarlo, el día de hoy su compra el Tedo Ego ha realizado una review súper completa para saber si realmente vale la pena comprar el paquete de infiltración cibernética, o mejor conocido como el pack de anime. Así es, chicos, no solo estaremos viendo todas estas skins, sino que estaremos viendo también si vale la pena comprar el pack de picos que se vende aparte en la tienda de objetos. Así es, chicos, estaremos viendo todos estos cosméticos, haremos una review de cada uno, obviamente daré mi opinión personal y al final veremos si realmente merece la pena comprarlo. Pero antes de empezar con este video, saludar de manera especial a mis amigos Kevin Cerrillo, Gonzalo BFX y por último a mi amigo Mike, quienes fueron los cracks que me enviaron sus capturas comprando con mi código. Muchas gracias por ese gran apoyo que le dan al canal, y no olvides que tú también me puedes enviar tu captura comprando con mi código por mis redes sociales para poder saludarte en un próximo video. No olvides que también te puedes suscribir al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, y por supuesto para que lleguemos a la meta de los 10.000 suscriptores, que yo sé que falta mucho, pero con tu gran apoyo lo podemos lograr. Como siempre, agradecer a todos mis suscriptores que siempre comentan en todos mis videos. Muchas gracias a todos ellos por dejar sus humildes comentarios, y tampoco te olvides de comentar para que así tu comentario pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te animas a comprar este pack de anime o de repente cualquier otro cosmético de la tienda, por favor no olvides de colocar mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. Decirte que de esa manera me estás ayudando muchísimo, ya que con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Y recuerda que no es necesario que compres algo, con tan solo colocarlo ya me estarías apoyando mucho. Y sin nada más que decirles, empecemos con este video. Comenzamos como siempre dando un repaso completo a todos los cosméticos que nos incluye por comprar este pack de anime. En primer lugar tenemos a la skin de Megumi. Es esta skin, chicos, que están viendo en pantalla. Es una skin muy buena, una skin muy fachera con estos tatuajes y que personalmente a mí me gusta mucho. Aparte que tiene unos colores excelentes para poder realizarle muchas combinaciones, y obviamente al utilizar cualquiera de estas skins de anime no molestarán para nada cuando jugamos nuestras partidas. Es por esto también, chicos, que a estas skins se le considera muy tryhards, ya que he visto que muchos jugadores muy buenos lo llevan siempre. Y obviamente, como cualquier buen skin, esta skin de Megumi trae una mochila que en este caso sería la mochila perrito guardián. Es esta mochila, chicos, que están viendo en pantalla. Es una mochila un poco grande, también tiene este efecto como de anime como todos estos cosméticos, y puede que le quede bien a muchas skins. Yo que tengo comprado este pack, realmente decirles que tanto la skin como su mochila son muy buenos cosméticos y por supuesto muy recomendables. En este momento estarán viendo un pequeño gameplay para que vean cómo se ve el skin de Megumi junto a su mochila dentro del juego. Pasamos a la segunda skin que nos incluye por comprar este interesante pack, y el skin de Chigusa. Es esta skin, amigos, que están viendo en pantalla. Es una skin que, al igual que la otra, me gusta mucho su diseño, sus colores, es muy combinable con muchos cosméticos. Podría decirse, desde mi sincera opinión, que esta skin de Chigusa es mi skin favorita de este pack. Así es, chicos, tal vez a muchos de ustedes esta skin sea la menos favorita, pero para mí es la que pienso que tiene mejor diseño
diseño. Y aparte, chicos, los colores oscuros, tanto el negro como el azul oscuro, son mis colores favoritos. De hecho, el canal tiene una temática negro con amarillo. Así que sí, amigos, este skin de Chigusa es mi skin favorita de este pack. Viene con la mochila conejo cauteloso, que es esta mochila que están viendo en pantalla. De igual forma, es una mochila que le combina muy bien a esta propia skin y que de seguro muchos de ustedes le pueden sacar mucho provecho. De igual forma, estarán viendo un pequeño gameplay ahora mismo para que puedan ver cómo se ve la skin de Chigusa y su mochila dentro del juego. Y por último, pero no menos importante, la última skin que nos incluye en este interesante pack es la skin de Yuki. Así es, chicos, es esta skin que están viendo en pantalla y decirles que es una de las favoritas por toda la comunidad dentro de este pack. De igual forma, es una skin súper bonita, los colores y el diseño son perfectos, aparte que contiene dos estilos diferentes, una con la capucha puesta y otra sin capucha, lo cual hace que esta skin sea mucho más valiosa y por ende mucho más utilizada. Trae una mochila que lleva el nombre de mochila hacker. Realmente no sé por qué se le llama con este nombre a esta mochila, pero se ve realmente muy interesante para poder utilizarla. Obviamente en este momento estaré dejando un pequeño gameplay para que puedan ver cómo se ve este skin de Yuki junto a su mochila dentro del juego. Y esto, amigos, es todos los cosméticos que incluye el paquete de infiltración cibernética, que realmente no sé quién lo llama así, ya que todos le llamamos el pack de anime. Como ven, los cosméticos realmente son muy buenos, tiene esta temática de anime para todos aquellos suscriptores que sean otakus y que les encanten los animes, así que obviamente está muy recomendable. Pasamos, chicos, al pack de los picos que Fortnite nos está vendiendo aparte en la tienda de objetos. Tenemos en primer lugar al pico rebeldía, que es este pico que están viendo en pantalla. Es como un tipo de espadas dobles, muy interesante, pero decirles que lo mejor que tienen todos estos picos es que tú mismo puedes elegir el estilo que más te guste. Hablo de que se le puede cambiar de los picos dobles al estilo de un solo pico. Sé que muchos de ustedes no les gustan mucho los picos duales y por eso que estos picos traen estos dos estilos para que así ustedes puedan combinarlos con las skins que más les guste. Aparte que estos picos, como pueden ver, tiene un efecto y animación diferente relacionado mucho con el efecto de anime. Como pueden ver, el efecto tiene como un estilo cartoon o animado y que realmente se ve muy bien dentro del juego. Luego tenemos el pico cortapalabras, que de igual forma se le puede adecuar como tú quieras todos los estilos. Tiene también este efecto o animación especial y que realmente se ve muy muy bien. Y por último tenemos al pico corta pica, que es este que están viendo en pantalla. Ya saben que se le puede cambiar los estilos como más gusten ustedes, y este sería su efecto de sonido.
Y bueno, chicos, esto es absolutamente todo lo que incluye el conjunto de las skins de anime junto al pack de picos que ya hemos presentado. Como ven, todos estos cosméticos están realmente muy interesantes, un tanto originales, ya que estas skins están obviamente basadas en la primera skin de anime que vino a Fortnite, que fue la skin de Lexa, que nos dieron en el pase de batalla de la temporada 5, capítulo 2. Obviamente, esta skin de Lexa gustó mucho a toda la comunidad, y es por esto que Fortnite decidió hacer este paquete. El precio del pack de animes con las skins y las mochilas tiene un costo de 2200 pavos, lo cual lo veo un precio súper cómodo, ya que deben tener en cuenta que nos traen 3 skins y 3 mochilas muy especiales. Y por 2200 pavos, realmente creo que está a un muy buen precio. Por otro lado, el pack de picos nos está costando 1200 pavos. Nos vienen los 3 picos que ya hemos mencionado junto a todos sus estilos. Este pack, más que todo, es para todos aquellos que les encanten todos estos cosméticos de anime y por otro lado les encante combinar todas sus skins, así que obviamente este pack de picos está muy recomendable y por supuesto a un muy buen precio. Y para todos aquellos que estén interesados en comprar estas skins de anime o de repente ya lo tengan comprado, decirles que su compa el Tedo Ego ya realizó estos 3 videos que estás viendo en pantalla. Estos 3 videos los subí la primera vez que este pack de anime salió en la tienda y de hecho fue muy apoyado, así que por si alguno de ustedes aún no lo han visto, les recomiendo que finalizando este video vayan a verlos, que de seguro les puede gustar muchísimo. En conclusión, chicos, el pack de anime y todos estos cosméticos realmente son muy buenos y sobre todo decirles que son skins muy sobrevaloradas por toda la comunidad. Y es que sí, amigos, no saben la cantidad de comentarios que he encontrado en mis videos diciéndome cuándo volverán estas skins de anime. Así que, chicos, para todos aquellos que estaban esperando estas skins, pues decirles que no hay mejor momento para poder comprarlo, obviamente no olvidando de colocar el código Tedo Ego. Así que mi calificación final para las chicas otakus es de un 9 de 10. Realmente creo que se merecen esta excelente calificación y obviamente que para mí sí vale la pena comprarlo. Por otro lado, mi calificación para el pack de los picos es de un 7 de 10. Este pack de picos de igual forma está muy recomendable, pero ya sería su propia decisión si es que deciden comprarlos. Y obviamente que de igual forma sí vale la pena hacerlo. Pero como siempre les digo, tengan en cuenta sus propias posibilidades, si realmente les gusta y utilizarían todas estas skins. Y obviamente no olvides el código Tedo Ego. Y también sé que muchos de ustedes, como siempre los leo en los comentarios, muchos preguntan cuándo se estará yendo este pack. Ya saben que esta información de fechas absolutamente nadie la sabe, pero lo que sí les puedo decir es que por lo general todos estos packs suelen durar entre 2 a 3 semanas, por lo que a mi parecer este sería el tiempo que duraría este pack de anime en la tienda de Fortnite. Pero como les digo, chicos, nadie, absolutamente nadie sabe cuándo se irán estas skins de la tienda, así que les recomiendo que si están interesados en comprarlos lo hagan lo más antes posible, ya que ya saben cómo es Fortnite y siempre nos sorprende cuando saca algún pack que nosotros queríamos comprar. Pero bueno, amigos, esto ha sido mi review personal y toda la info que deben de saber acerca de estas skins de anime. Espero les haya gustado o que al menos les haya entretenido, aunque sea un ratito. Ya saben que si es así me pueden dejar un gran like acompañado de una suscripción y ya si activas la campanita pues sería mucho mejor. No olvides de comentar qué te ha parecido este video, que siempre estoy ahí leyéndolos y dando corazoncitos. De igual forma, no olvides el código Tedo Ego para cualquier compra que hagas en la tienda y no olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales para saludarte en un próximo video. Pero bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí como siempre un día más en este canal y nos vemos en un próximo video. Chao.